Ahí había un guante que usted tenía en forma. Bueno, preparé las cámaras. Vamos a abrir las compuertas. Compuerta principal. Compuerta de seguridad. Observe, ya estamos abriendo la compuerta, damas y caballeros, al frente de nosotros, compuerta principal, compuerta de seguridad. Funcionando desde 1914, son las mismas compuertas. Cada una tiene la altura de un edificio de 7 pisos y cada una pesa aproximadamente 700 toneladas. Se estarán preguntando de qué tiempo nos tomará abrir estas gigantescas y pesadas compuertas, solamente 1 minuto con 48 segundos. Well, you can see in front of us, we have started to open the gates, we have the main and the safety gates. They are working since 1914. They are 200 square building, and each unit weighs about 700 tons. They were built in Pittsburgh, Pennsylvania, and they were assembled here in Panama. It will take just 1 minute and 48 seconds to open the gates. En otro lugar, así que ellos bajaron la bandera de los Estados Unidos y colocaron la palma y ahí el mexicano mataron a 10 estudiantes porque ellos eran armados. Entonces fue el presidente Jimmy Carter, que creo que fue por la personalidad particular de él. Si hubiera sido otro tipo de presidente como lo que ha tenido Estados Unidos, quizás no hubieran llegado a ese acuerdo. En 1977, acordó con el presidente de Panamá, que era un militar. Sí, a nuestra mano izquierda. 21 años después le devolvía ya en la última tina, todavía navegando 8 metros sobre el nivel del mar, damas y caballeros. Los barcos en la tarde vienen bajando de los lagos artificiales hacia el Pacífico. Los océanos están al mismo nivel. A nuestra mano derecha vemos ya el barquito de carga seca avanzando lentamente pero seguro, la seguridad de todo el canal de Panamá, usando su máquina en todo momento, avanza lentamente pero seguro. Al lado del barco vemos los trenecillos en acción, las famosas mulas canaderas, ayudando al barco a mantenerlo en el centro de la tierra para que el barco no golpee contra los muros. Los trenecillos también ayudan a que el barco frene. Nos llega un fax directamente desde Perú. Nos llega un fax directo desde Perú saludando a la señorita Suy Rodríguez. Dice que está cumpliendo años, la está pasando súper bien, que cumpla mucho más, que la siga pasando súper, súper bien en nuestro país. Suli Rodríguez, feliz cumpleaños. Que cumpla mucho más. Que repartan el killer, pues. Oye, que hacer el taller, la sailboat is getting in position into the last step, the last chamber. And also we can see the worker
We can see that more here. Now, moving from the upper chamber into the lower chamber, there to there. Vessel are navigating at 27 feet above sea level. Vessel using their own power. The locomotive on the side of the vessel, they are not pulling the locomotive guide to keep the vessel in the center of the chamber. He wanted the vessel was not hit the walls. The locomotive also helped the vessel to break. We call the locomotive mules, those are the famous pharmacanibus. Dependiendo del tamaño de cada barco, usaremos de 4 a 8 locomotoras. Depending on the size of the vessel, we'll use between 4 to 8 locomotives. Observen al frente la locomotora número 107. Cada locomotora pesa 50 toneladas. Son eléctricas. Usan 480 voltios. Son construidas por la compañía Mitsubishi y cada una cuesta aproximadamente 2 millones de dólares. Dependiendo del tamaño de cada embarcación, usaremos de 4 a 8 locomotoras. Este barco para nosotros es de tamaño regular. Está usando 6 locomotoras eléctricas o mulas. Barco más grande usará 8. What is better than our boss? Is the motor. The locomotive are not pulling the vessel. They guide, they keep the vessel in the center of the chamber in order the vessel does not hit the walls. Look at the locomotive number 107 going down the incline. Each one of them weighs about 50 tons. The locomotive are electric. They use 408 volts. They are built by the Mitsubishi company. And each one costs approximately $2 million. Workers, there's just lots of us. I know. We probably haven't seen emails in a while. Bueno, saludamos a los muchachos del